ejemplo, ¿qué tengo? Tendría que ser este menos este, ¿no es cierto? Paréntesis. Dividido entre este de aquí y ya está. Solo puedo hacer de dos, no puedo hacer de acá porque no hay, no tengo para los tres, solamente puedo hacer de dos periodos. Entonces ahí ya lo jalo a todo y con eso obtengo una relación. Fíjense que aquí menos 2 más 2 queda 0. Así que puedo simplemente tomar el promedio de estos tres. Voy a apartar esto un poquito para acá, para guiarme. Y si no tengo crecimiento en la nómina, entonces simplemente voy a utilizar el promedio. En este caso, el promedio es 55.541. Está aquí abajito, aquí abajo lo dice. ¿Lo ven? Aquí abajo. Así que puedo calcularlo también. Digamos que lo voy a calcular. Voy a utilizar promedio. ¿No es cierto? Y ya está. Listo. ¿Ven? Piense que el promedio que hay aquí es el mismo que hay acá. ¿Sí? Ya, tengo este promedio. Menos 3 y 7. Aquí tengo, por ejemplo, si yo saco el promedio de ambos, es 2%. El promedio de estos dos es 2% de crecimiento. Sí. Ese 55.000 es el promedio que piden el anunciado, ¿no? Es el promedio de la nómina. Estoy haciendo cuenta por cuenta. ¿Ya? Fíjense que si yo utilizo el promedio aquí da 33.163. Pero tiene un crecimiento, si yo veo el crecimiento, el promedio del crecimiento tendría un 2%. Entonces, la pregunta es, ¿tiene relación? Entonces, aquí como que el horizontal no me sirve. Y más bien haría el vertical. Solo un segundo, por favor. Hola. Cogito. Bien. Aquí pasando una clasecita. Terminen un ratito. Si querés, ya te llamo para que conversemos tranquilo. Meta, listo. Voy a dejar. Estoy viendo que, por ejemplo, en un horizontal no me está sirviendo de mucho. Voy a ver cómo me va con un vertical. Estoy tomando decisiones para hacer mi presupuesto. Vamos a ver qué pasa si tomo el vertical. ¿Ya? ¿Cómo sería el vertical? Voy a tomar la cuenta y lo voy a dividir entre la venta. ¿No es cierto? Ahí está. Y obviamente la venta lo tengo que anclar. Ahí está. Y puedo hallar básicamente de todo. Ahora sí, tengo por ejemplo los servicios un 3%. ¿No es cierto? Y vamos a ver si se mantiene. Y voy a ponerle los 3. Correcto, miren ustedes, 3% para los servicios. Entonces los servicios el 3% de la venta. Así que aquí simplemente voy a tomar la venta, ¿no es cierto?, por el 3%. Ya está. No estoy proyectando la venta todavía. Estoy haciendo simplemente mis gastos comerciales. Son un promedio de 2%. Entonces voy a tomar 2% de la venta. Voy a colocar aquí por 2%. 4% los impuestos. El impuesto puedo hacer dos cosas con él. Bueno, voy a proyectar, voy a hacer mi proyección hasta diciembre. Dicen, ¿puedes sacarlo un poquito más? Gracias. Voy a hacer mi proyección, me voy a hacer mi proyección de venta. La proyección de venta, el supuesto decía que todo tiene que subir un 9%. Todo, o sea, desde enero hasta diciembre, tiene que hacer un 9%. Entonces, mira, hay muchas formas de hacer. Primero, tengo que ver cuánto fue el crecimiento que tuvieron estos tres periodos de aquí primeramente. O sea, en cuánto creció la venta. Aquí el promedio es 3.600.
Entonces, si yo veo aquí la tasa de crecimiento, voy a ocupar la misma fórmula que ocupé antes. Sería esto menos esto, ¿no es cierto? Cierro paréntesis, dividido entre esto. Entonces aquí tengo 17% y tengo 2%, o sea, creció 17 y 2. El promedio me da 10 y tiene que llegar a 9. Entonces, como que el promedio de estos 3 meses, el promedio de crecimiento es este de aquí. Pucha. Hola. Hola. Sí, hermano, dime. Ya. Ya, te mando ahorita, ya. No, no, el ganadero, te mando ahorita, ya te confirmo ahorita en este momento, ¿ya? Listo. La operaron, está bien, ya va a ir a su casa. Qué bien, Lisa. Tiene un problemita. Te debo, hermano, estoy en clase ahorita. ¿Ya? Listo, ok, chao, chao. Ok. Solo un segundo, ¿ya? Perfecto. Ahora sí. Sigamos. Tengo un crecimiento de 10%. O sea que, en otras palabras, ya hemos superado el 9 que nos está pidiendo. Inclusive debería bajar un poquito para quedar en un 9%. Así que sencillamente voy a utilizar el promedio y a ver qué pasa. Entonces, aquí yo coloco el promedio de abril. Me voy aquí. Pongo promedio. Ya está, me da el promedio de 3.600. Luego lo voy a copiar hacia los otros meses, hasta diciembre, ¿no? El precio de venta, voy a mantener también un promedio, que en este caso es 3.23. Ustedes quieren, lo jalo aquí abajo, da 3.23. Y ahora puedo septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y fíjense que si yo multiplico las cantidades vendidas por su precio, tendría eso que está ahí. Ahora veamos si desde el inicio hasta el final tenemos un crecimiento del 9%. Todo me da un promedio de 3.600 en general y estoy partiendo de 3.200 y estoy terminando con 3.600. Entonces vamos a ver si realmente he llegado al objetivo que quería, que era el 9%. Esto de aquí los divido, los resto, mejor dicho. Coloco aquí los paréntesis. Lo divido entre este. Me da un 12. Significa que tendría que bajarle un pelingo a mi promedio para que quede en 9. Lice, Sí. yo ahí le saqué por el 9%, o sea, el promedio le saqué de los 3 primeros meses, luego lo multipliqué por 9 y lo volví a sumar el promedio. El promedio final te tiene que dar 12%, 9. Significa que tienes que bajarlo en general para que puedas tener un 9% de crecimiento.
en todo el año. Y si lo Partiendo de. multipliqué por 9, directo, ¿Cómo por 9? o sea, 9% le puse arribita, ventas, y lo multipliqué el Te va, promedio. que si tú le pones 9% y lo sumas, al final del periodo te vas. Fíjate que hace esta operación que tienes aquí, a mí me da 12, y si tú haces la tuya, vas a ver que te va a dar más. A ver, voy a fijar. Es más, si yo sumo todo esto, a mí me da 43.196. ¿Cuánto te da a ti? Entonces yo al promedio le voy a bajar un pelingo. Voy a ver si con 3.500 me alcanza. Ve, perfecto, con 3.500 ya me alcanzó. Llegué al 9%, que es lo que quería. Bien. Una vez que ya he completado eso, ahora precios de costo. Aquí yo tengo un promedio de 232, 232. Y ya está. Y voy a multiplicar mis cantidades por mi costo. Y ya está. Ya tengo eso. Ahora puedo seguir trabajando con esto que estaba haciendo acá. Aquí, por ejemplo, el 2% de la venta. Aquí es el 4%. Por 4%. Aquí es fijo, es 2.400 por mes, no varía, así que ahí queda. Aquí es 1%, 1% de la venta por el 1%, ya está. Y este no varía, es fijo, además es una depreciación, no tiene por qué variar, tiene que ser fija, salvo que esté comprando. Salvo que esté comprando nuevos activos, entonces ahí recién cambiaría todo. Entonces, esto ya yo lo puedo proyectar y lo llevo hasta acá. Y ahora, esto de aquí. Lo llevo hasta acá. Bien, ahora 6% es el gasto financiero. Entonces, por 6%, Está multiplicando ¿por la qué? celda mensual. ¿Está bien, pues? Ah, esta de aquí es ahí, ahora sí. Ok, y utilidad antes de impuesto vendría a ser precisamente mi ingreso menos mi costo menos mi gasto de administración menos mi gasto financiero. Ahí está. Eso aquí. A ver, ingreso menos costo menos. Ahora sí. Perfecto. Ya tengo la utilidad antes de impuesto. Voy a hacer un acumulado. A empezar por este. Por este otro. Y tengo mi acumulado acá. Necesito un total. Porque me está pidiendo el total del año. Así que voy a sumar aquí el total. Esto no se suma, se promedia. Que es 323, 232. Y aquí vuelvo a sumar otra vez. Eso que está ahí. Y perfecto. Si copio las fórmulas, me da exactamente este y este, me dan iguales. Por lo tanto, está bien mi acumulado. ¿No? Ok. Como ya tengo el resultado del año, recién puedo calcular algo que no aparece aquí. ¿Sí? Voy a borrar el acumulado, solamente era para comprobar que este valor esté correcto. Ahora sí puedo calcular mi impuesto, porque mensualmente no tiene sentido hacerlo, porque si aquí tendría una pérdida, pues no tendría que pagar impuesto de eso, pero sí lo tengo que hacer del total. Entonces, esto es por punto 25.
tasa aquí por 25%. Ya está. ¿No es cierto? Ahí está. Ese vendría a ser el impuesto. Y ahora sí tendría la utilidad neta. Se utilizaron otro modo para hacer su presupuesto, pero el resultado le da bastante parecido a este, estaría correcto sin ningún problema. ¿Por qué? Porque son proyecciones, por lo tanto, la manera en la que yo estoy proyectando no es única, ni tampoco es la única verdad. Si ustedes están proyectando de alguna otra forma, utilizando algún otro criterio, ¿no es cierto? También lo pueden hacer. La cosa es que el resultado final tiene que ser un resultado parecido. ¿Por qué? Porque toda esta parte que es proyectada son proyectados. O sea, no ha pasado en realidad. Son aproximaciones, son cosas que pudieran suceder. Por lo tanto, como yo no soy dueño de la verdad, esto podría, esto es lo que yo estimo que debería ocurrir, este debería ser su utilidad neta y este sería mi presupuesto. El de ustedes tendría que ser, puede ser que sea parecido, igual o quizás un poco menor, pero no debería ser muy distinto tampoco. ¿Ok? Ya está mi presupuesto elaborado. Vamos a hacer ahora el flujo de caja. ¿Ya? Bien, este flujo de caja es distinto que los otros porque este es un flujo de caja directo, porque tengo que involucrar un montón de cosas que sé que van a ocurrir y que tengo que incluirlas dentro de mí, que tengo que incluirlas dentro de mi flujo de caja. Así que voy a hacer mi fuente. Y esta fuente voy a ir colocando aquellas cosas que son mi fuente. Por ejemplo, no tengo ningún supuesto sobre mi cuenta por cobrar. Entonces, voy a asumir que mi venta es al contado. Entonces, en ese caso, ingreso por ventas. Ahí está. Ingreso por ventas. Bien. ¿Qué otro ingreso más tengo? La depreciación. Pasado algo. Ah, revenge, todas esas cosas. Ahí está. Sí. Depreciación. Voy a sumar la depreciación, es esta, es mi otro ingreso. No tengo más ingreso, así que es mi total fuente. Ahí está, y lo vamos a acomodar un poquito, que se vea bonito. Ahora vamos con los usos. Bien, para armar mis usos, aquí voy a poner, primero necesito pagar mi materia prima, por lo tanto aquí pago proveedores. Pero no sé cómo voy a pagar a mis proveedores, ¿no es cierto? Necesito elaborar un supuesto más. Así que sencillamente ese supuesto lo voy a colocar aquí arriba. Yo lo voy a colocar arriba, si quieren pueden colocar abajo, no pasa nada. Si quieren pueden colocarlo en otra hoja, yo lo voy a poner aquí porque no me gusta perderme. Así que aquí voy a colocar mi stock. Tengo un inicial, tengo mis ventas, tengo mis compras y tengo mi saldo, ¿no es cierto? Y si ustedes revisan, voy a ir aquí, el ejercicio, el stock inicial es 8000 unidades, así que voy a volver acá y voy a colocar mi stock inicial 8000 unidades. Mis ventas son estas que están aquí, así que simplemente las voy a copiar, las voy a copiar para
todo el año. Aquí está. Voy de enero. ¿Dónde está? Ahora la adorno un poquito. Este también. Y mis compras. Mis compras no sé, pero voy a ver mi saldo. En inicial menos mi venta más mi compra. ¿No es cierto? Esto es lo que me queda de stock. Ahí está. Lo alargo. Y aquí también lo alargo. Ahora empiezo a ver mis necesidades. Aquí tengo una necesidad, por ejemplo. Ahora dice que las compras las tengo que hacer cada 3 meses. Por lo tanto, tengo que comprar en enero para que no me falte en marzo. Porque no voy a comprar aquí, porque si compro aquí, van a llegar, recién mi mercadería va a llegar de aquí a 3 meses. ¿No ve? Entonces, tengo que comprar aquí para que me llegue aquí. Ojo con eso. Ahora, la mercadería la voy a poner en el momento en que me llega, que es el momento en el que la tengo que pagar. Así que aquí voy a colocar mi necesidad. Y tengo que tener mi necesidad para 3 meses. Por ejemplo, ¿qué pasaría si solamente coloco estos 2.700 que hay aquí? Soluciono aquí, pero no soluciono acá. Aquí ya me falta y aquí también me falta. Y como son cada 3 meses que tengo que comprar, entonces lo que voy a hacer es comprar directamente lo que necesito hasta mayo. 10.000 unidades. Ya está. En junio tengo que comprar 10.300. Un poquito más, 10.400, para que no me quede sin nada. Y aquí con 14.000 yo creo que ya estamos. Perfecto, ya está. Estas son mis compras que tengo que hacer. Tengo que hacer una en marzo. Pero en marzo, perdón, aquí me estoy equivocando porque estos 3 son ejecutados. O sea, significa de que no lo compré aquí. Voy a ponerle voy a colocar aquí. Esto de aquí lo voy a colocar con otro color para mostrar que es que es el ejecutado. ¿Ya? Entonces aquí es el ejecutado. Entonces estos 1.000 no los puedo comprar aquí porque son ejecutados. Así que las 8.000 toneladas. Así las puedo poner aquí también. Está bien. Porque lo importante son los pagos. Hecho las compras aquí, ahora aquí abajito voy a colocar las compras en dinero. Compras en sus, digamos, son dólares. Y esto va a ser igual a esto multiplicado por el precio promedio. ¿Y el precio promedio cuánto es? Me voy acá y el precio promedio es, el precio promedio de compra es 232, así que sencillamente voy a multiplicar eso por 232. Ahí está. Ahora piensen ustedes. Esta es la cantidad de dinero que yo necesito juntar para ahora voy a pagar según el supuesto cada cuánto voy a pagar. Las compras se pagan son cada 3 meses y se paga un mes después. Entonces aquí voy a colocar pago, ¿no? Y el pago es un mes después, o sea que significa que tengo que pagar aquí lo que compré acá, tengo que pagar aquí lo que compré ahí y tengo que pagar aquí lo que compré acá. Ya están mis pagos. Le voy a poner un colorcito para diferenciarlo. Entonces, ahora sí puedo poner pago de proveedores. Le doy más y coloco aquí y lo jalo. Ahí está. Ya tengo el pago de proveedores. ¿Qué más necesito en mi flujo? A ver, vamos a ver aquí. Mis gastos operacionales.
Mis gastos operacionales los tengo aquí, son estos que están aquí, es lo que necesito para que mi empresa funcione. Tengo que pagar sueldo, tengo que pagar servicio, tengo que pagar mis gastos comerciales, así que son mis gastos operacionales, son estos que están aquí. ¿Qué más? Necesito calcular el préstamo para ver cuándo voy a amortizar, qué interés voy a pagar, y tengo que sumarle el interés que tengo aquí, que es de 40 mil. Se debe provisionar ese un monto para el pago de intereses de las líneas operativas por 40 mil. Y aquí tengo ciertas cosas, por ejemplo, repartir utilidades en agosto, 250 mil. Así que voy a colocar acá. Repartir utilidades en agosto, 250 mil. Bien. ¿Qué más nos pide? Comprar activos por 150 mil. Ay, no me fijé el mes. ¿Alguien me puede decir de qué meses? ¿En qué mes voy a comprar el activo? Noviembre, dicen. Noviembre, 150 mil. Ya. ¿Qué otro supuesto más tenemos? ¿Qué más dice? Deuda de proveedor por servicios, 250 mil en el mes de julio. Entonces aquí vamos a dejar proveedor de servicios. En el mes de julio, 250 mil. Creo que eso es todo. ¿Qué más me está faltando? Tengo que provisionar los intereses y el préstamo. Bien, voy a poner los intereses aquí primero. Y la provisión es de 40 mil. Interés de préstamos operativos. Ya está. Ahora tengo que poner mi amortización. Tengo que incluir lo que tengo que pagar al banco y el interés de la amortización. Interés de largo plazo. Pero la amortización no la tengo, tengo que armarla, así que la voy a poner un poquito más abajo. Aquí vamos a poner mi amortización, ¿ya? Y tengo que replicar el préstamo para luego colocar lo que significaría las cuotas y lo demás, ¿ya? Entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Para la amortización necesito saldo capital. No, aquí voy a poner tiempo. ¿Cierto? ¿Son cuántos años? 7 años, ¿verdad? ¿No? A ver. Sí, 7 años, 800 por trimestre. Está bien. Siete años por 4, 24 por 7, 28. Va a salir largo. Está bien, vamos a poner así. Entonces aquí tenemos saldo capital, amortización, perdón, saldo inicial, amortización, saldo capital. Y abajo el interés. Entonces, piense que 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4.
sea, en otras palabras, aquí sería enero, marzo, el otro es marzo, abril, mayo, junio. No, enero, febrero, marzo, abril. Estoy haciendo los trimestres. Abril, mayo, junio, julio. Julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre. Ya está, aquí están nuestros cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí. ¿Por qué está mal esto? ¿Qué pasa? Enero, febrero, marzo. Entonces abril toca. Abril, mayo, junio. Toca julio. Julio, agosto, septiembre. ¿Está bien? Octubre, noviembre, diciembre y otra vez repite enero. Ah, ya está correcto. Ahora sí. Le damos así y fíjense que esto es un año, 2 años. Ah, caramba, no salió. Voy a tener que copiarlo. Porque se repite. Un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. 6 años, 7 años, ya están los 7 años. Saldo inicial, el préstamo era de 500 mil. Amortización, ¿cuántas cuotas son? Deberían ser 28, ¿no es cierto? Si lo negreo todo aquí, aquí me tiene que ser 28 unidades, perfecto. Entonces, la amortización es esto dividido entre 28. Y eso es lo que tengo que amortizar cada semestre. Te lo llevo hasta acá. Saldo capital son los 50.000 menos esto. Y abril lo repito. Jalo. Jalo. Ya está, ya se llenó todo. Aquí, fíjense que este valor que está aquí es prácticamente cero. Si yo le quito los ceros, está, es cero. Amortizada la cuota, ¿no? Ya está todo pago. El interés se calcula sobre el saldo inicial, ¿no? Y aquí la tasa es, ¿cuánto es la tasa? ¿Alguien me puede decir la tasa? Vamos, jóvenes, rapidito. 8%. ¿Cuánto? 8%. Por 8%, pero está dividido entre 4 porque son trimestrales la cuota. Y este es el interés que van a pagar. Bien. ¿Qué hace eso, Mauricio? No quiero que tenga ceros. Está zapateando mi procesador con el video y todo lo que le estoy haciendo al Excel. Bien, ya tengo el interés. Ahora fíjense que esto de aquí corresponde a el primer año. Estos cuatro de aquí corresponden al primer año. Entonces, si yo lo hago hasta acá, ok. Ya pagué, ¿cuántos años pagué? 7 años. Tiempo restante, 3 años. O sea que tengo que considerar desde aquí. Este es el año
que me toca. ¿Sí? Este es el año que me toca. Le voy a poner un colorcito ahí. Y eso es lo que tengo que copiar. Por ejemplo, mi siguiente cuota es en abril. Así que aquí tengo que copiar abril. Es esta cuota que tengo aquí. La siguiente cuota es en julio. La siguiente cuota que me toca es en octubre. Ahora, el interés que voy a pagar el mes de abril es este. El interés que voy a pagar aquí el mes de julio es este. Y el que voy a pagar en octubre es este de aquí. Ahora sí, ya está. Ya hice mi interés, ya está todo. Ya hice todo mi supuesto. Entonces, total usos. Hago la sumatoria. Saldo inicial. ¿Cuánto es mi saldo inicial de caja? Aquí tengo mi saldo inicial. Estoy iniciando con stock inicial. Ah, caramba, no tengo saldo inicial. A saldo inicial de caja 65.000. Saldo final. Muy bien. Ya está mi caja, mi flujo de caja. Ahí está. Está mi presupuesto, mi flujo de caja, ya lo puedo enviar al banco. ¿No es cierto? Ahora, a esto todavía le falta calcular la simulación. ¿Qué pasaría si? Porque aquí yo tengo en la pregunta, tengo que sacar máximo, mínimo, ¿no es cierto? Tengo que sacar máximo, mínimo y medio. Es el valor esperado, el máximo y el mínimo. Entonces tengo que sacar esas tres cosas y hacer una simulación sobre eso, incluyendo aquí en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Obviamente al cambiar aquí van a cambiar mis ingresos y va a cambiar mi flujo de caja, va a cambiar mi utilidad y va a cambiar mi flujo de efectivo. ¿Cierto? Preguntas. ¿Cuánto me tomó hacerlo? ¿Media hora? Sí, 35 minutos. 35 minutos. Bueno, estoy oxidado, che. No, está bien, dice esa velocidad, está buena. Así Eso debe ser. tiene que salir. Lo que pasa es que piensa que en una oficina no solamente estás haciendo eso, sino que nunca falta el menso que entra por la puerta y dice: disculpe, licenciado, ¿qué hago con esto? Y tienes que solucionarlo mientras estás haciendo esto. Después te suena el teléfono, alguien necesita algo, colgá y te suena el celular. Y tenés que atender todas las cosas. ¿Has escuchado ese dicho? ¿Será que podés mascar chicle y caminar? Sí, ¿no ves? Entonces hay que hacer, o sea, que a esto tenés que sumarle la presión que tenés de resolver otros problemas que tenés en ese momento. ¿Cierto? O sea, que aparte de esto tenés que resolver los problemas normales que te están pasando. Esa más o menos es la vida de una tarde de una persona que está en finanzas. ¿Ya? Para eso están estudiando, por si acaso. Perfecto, perfecto, Luis. Bien, jóvenes, aquí lo vamos a dejar porque para la simulación necesitamos el Simulate, el RISC, para hacer todas las modificaciones y hacer la simulación.
para ver realmente cuánto es lo que, sobre todo esto es lo que este de aquí, este es el valor que me preocupa y este es el que quiero llegar a tener, ¿cierto? Este es el que quiero llegar a tener. Después todo lo otro no me preocupa. Ustedes dirán, ¿por qué este flujo no tiene costo? ¿Nadie se hizo esa pregunta? Nadie pensaba si el banco acepta esas proyecciones, digamos, de flujos. ¿Acepta normal o requiere de algo más para validar lo que uno proyecta, ¿no? Pero obvio, pues lo que pasa es que cualquier cosa que uno presente al banco es una declaración jurada. ¿Qué significa eso? Que es un documento que el banco lo da. Tiene dos principios. La información que vos le estás dando al banco tiene dos principios. La primera es que está bien hecho. El segundo es que estás actuando de buena fe. Entonces, tú presentas esto. Aquí, según tu flujo de caja, tenés 11 millones, ¿no? Tenés un montón de plata, digamos, que forma parte de tu capital operativo. Si tú tienes esto, por ejemplo, y resulta de que termina el año y tu flujo no es de 11 millones, sino de 3 o negativo, entonces hay dos cosas: o está mal hecho o estás actuando de mala fe. En ambos casos, el banco te va a castigar. Si lo haces mal, te va a decir para la próxima que no confía en tu información. Por lo tanto, te va a poner un valor. Un segundito, por favor. Hola. En clases todavía, ahorita también. Un auditor externo, Iván. No, no, no se audita esto. Lo que pasa es que el banco también tiene gente que también sabe finanzas y hace el volteo financiero. Esta información la va a colocar en su programa. Vos le pasás tus declaraciones juradas de impuestos que van a reflejar tus ventas, ¿cierto? Tiene que haber cierta coherencia y cierta lógica en tus costos y todo lo demás. Si el analista de riesgo tiene alguna sospecha de que esto no está bien hecho, o de que hay algún error, seguramente te mandará observaciones que tendrás que responder, ¿cierto? Si el analista es demasiado quisquilloso, puede que te haga muchas preguntas, y si confía en tu trabajo, probablemente no te haga tantas preguntas, ¿cierto? Entonces, en función de eso, por ejemplo, hoy en la mañana recibí del banco casi 42 preguntas sobre los estados financieros enviados y tengo que responder, ¿cierto? Pero no significa que esté mal hecho, simplemente que hay un montón de dudas de parte del analista de riesgo que necesita ser disipada. Después de que uno ya le contesta, el analista, si se siente satisfecho, da por cerrado el análisis y te dice, bueno, valida tus datos y te dice, ok, procede nomás, ya pasa de riesgo, ya pasa a cartera. Y en cartera ya prácticamente pasa a contrato y desembolso. Entonces, aquí al que hay que vencer es al analista de riesgo. Entonces, ustedes tienen dos trabajos. Uno, si trabajan como gerente financiero, o la otra es si trabajan como analista de riesgo. En ambos casos, ¿no? Tienen que manejar perfectamente la finanza, porque si ustedes son analistas de riesgo del banco y le llega una información así, tienen que observarla, detallarla, sacarle todos los puntos, hacer sus observaciones para poder validar esta información. No, el banco no me la va a aceptar así nomás, me va a decir, a ver, pago de proveedores. Y a este precio de costo este precio de costo es 2.32. Sí. ¿Tiene alguna boleta para demostrarme que ese es su precio de costo? Sí, tengo boleta. Ah, ok, mándemelas por favor. Ya, ok. Este precio de venta, yo verifico y resulta que mi precio de venta tiene relación, ¿no? Está 3.20, tengo aquí, tengo el volumen y puede que me pida algún informe de inventario, puede que me pida, mire qué pasó el año pasado, si vendí la misma cantidad, si vendí el promedio, si vendí más, si vendí menos, ¿no?
Ellos pueden pedirme esta información, pueden pedirme la información del año pasado, ¿no? Para poder cotejar los promedios, si están correctos o si no. Y si hay mucha diferencia, me dice, ¿por qué hay tanta diferencia en tu venta de este año con la del año pasado? Yo tengo que responder, bueno, hemos incrementado la cartera de clientes, estos son los clientes que no había en el año pasado, estos son los que tengo este año, y por lo tanto mi incremento de ventas se debe a esto. O, ¿por qué has vendido menos que el año pasado? Porque hemos perdido clientes, hemos perdido mercado, la pandemia está afectando, en fin, tengo que justificar todas esas dudas que el analista de riesgo te vaya a hacer. En otras palabras, todo el tiempo te está tomando el examen. Así que después de eso, y si todo sale bien, entonces recién ya el analista dice, ok, ya están validados los datos, todo está perfecto, ya pasa cartera, ¿no? Y ya te desembolsa, ¿cierto? Entonces, ese es el trabajo tanto del que analiza por una parte para darte plata como para el que lo va a pedir. Obviamente ustedes dirán, pero yo nunca he hecho esto cuando pedir un crédito. Sí, es verdad. Una cosa es que yo vaya como Martín del Águila a pedirle 10 mil dólares para consumo, probablemente solamente me pidan mis tres boletas de sueldo y otras cositas más y punto, ¿no? Pero cuando vas a ir a pedirle 4 o 5 millones de dólares a un banco, te puedo asegurar que el banco te va a preguntar hasta cuántas pulgas tiene el perro de tu vecino, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la única manera en que el banco va a tratar de minimizar el riesgo, ¿no? De la operación que va a hacer. Porque aquí hay un equipo, no es que sea un analista el que mira esto, hay un equipo de analistas que lo hace. Probablemente haya una persona que lo analice, haya otro que es el gerente de riesgo que va a revisar ya los aspectos más importantes y encima tienen un comité de crédito, que ya son varias personas que conversan y ven si te van a dar o no te van a dar, de acuerdo a la información y a la información tanto de datos que le envían como la información que ellos puedan tener acerca de tu persona, ¿cierto? Entonces, antes, por ejemplo, el banco cada vez se va volviendo más quisquilloso. Ahora los bancos están pidiendo, por ejemplo, el currículum. Fíjense bien, el currículum de la persona que está manejando la finanza. O sea que yo tengo que mandar mi currículum, digamos, ¿no? O sea, en otras palabras, si yo lo hice esto y soy un pobre diablo, probablemente el banco diga, oye, estos datos hay que revisarlos con mayor atención porque ¿quién es este sujeto, digamos, ¿no es cierto? Pero si presento de que tengo 22 años de gerente financiero, que he hecho movimientos de bolsa, que tengo una serie de cosas, entonces el banco se siente un poco más respaldado en cuanto a la información. También te piden quién te hace la contabilidad, ¿cierto? Si es interna o si te la hace una empresa externa. En fin, son muchas cosas, digamos, que el banco hace, porque al final de cuentas, la garantía no es lo que al banco le interesa. Lo que al banco le interesa es que tú le pagues puntualmente tu plata. No es una empresa inmobiliaria el banco para estar rematando tus bienes. No, ese no es su labor ni su trabajo. La garantía, por lo tanto, no es relevante. Esto es lo relevante. Muy bien, muy bien. Y así igual con Entonces, las yo cuando voy empresas públicas, dicen, ¿cómo será? a este flujo para determinar si realmente. Y para el banco preparo un flujo que es el que la ASFI le pide al banco que desarrolles. Ese modelo yo lo tengo. Entonces yo agarro esta información, hago el volteo bancario, el mismo volteo que el banco me va a hacer para ver si mis números cuadran. Si mis números cuadran, entonces ahí ya yo no tengo ninguna pena de presentar mis estados financieros porque sé que van a cuadrar. Entonces es un trabajo que no es sencillo. Pero para que más o menos se den cuenta, el año pasado, sí, el año pasado, bueno, hace unos 5 años yo tuve una alumna que salió por excelencia y me acuerdo de ella porque sus análisis financieros eran muy buenos.
Eran excelentes. Yo siempre dije, esta chica tiene talento, ¿no?, para las finanzas, ¿no? Entonces un día me llaman del banco y me dicen, hemos cambiado de analista de riesgo y queremos tener una reunión con usted. Bueno, ok. Me presento en el banco y el analista de riesgo que iba a ver mi cartera, mi dato, mi información y todo, pues era esta mi alumna que había salido hace años atrás de la NUR, ¿no? Con excelencia y que tenía y que era bien talentosa. Así que me vio, obviamente, ¿no? ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo está, Licen? Y bueno, me pidió toda la información y hicimos el trabajo que teníamos que hacer y obviamente sus observaciones que hizo, muy acertadas, su trabajo financiero muy acertado, se ve que realmente era una persona talentosa y por eso ya estaba de analista de riesgo de la cartera VIP del banco. Porque hay analistas de riesgo también de diferentes niveles. Ahí, por ejemplo, el banco lo divide, préstamos de menos de 100 mil dólares, tienen cierto tipo de analista que no es precisamente un super tipo, digamos, un profesional probablemente con 1, 2 o 3 años de experiencia y pregunta ciertas cosas. Pero ya cuando pasas a un nivel donde vas a prestar 5, 6, 7 millones de dólares, no puedes poner a cualquier analista, tienes que poner a tu mejor analista. Entonces me dio mucho gusto que esta alumna se haya presentado como esa analista de ese nivel. Entonces, yo me siento orgulloso de haberle enseñado a alguien que está triunfando en la vida financiera. Esas son las satisfacciones de ser profesor. Y por supuesto, nunca supe o vi que esta chica copiara. Bueno, ese es lo anecdótico. Vamos a quedar aquí, jóvenes. Muy buena visión, muy Continuamos en inspirador. clase con la presentación. ¿Ya? Gracias. Les voy a pasar el Excel, les voy a pasar el Excel para que lo tengan. ¿Ya? Bien, jóvenes, nos vemos en la siguiente clase. Tenga buena noche, Lisa, nos vemos. Gracias. Listo, dice. Gracias.